Aunque en la actualidad, los celulares se han convertido en parte indispensable de la vida diaria, diversas investigaciones debaten sobre los riesgos a la salud que representa el uso de la telefonía móvil, debido a la gran cantidad de radiación que emiten, y a pesar de que todos los modelos tienen que pasar por una serie de pruebas antes de salir al mercado, lo cierto es que muy pocos países cuentan con una regulación estricta sobre las radiaciones emitidas por los equipos celulares, y en este sentido se sabe que la certificación alemana es la que más se ha preocupado por proteger a su población de no exponerla a los daños de una peligrosa radiación proveniente de los teléfonos móviles, permitiendo solamente la venta de teléfonos que tengan una tasa de absorción de menos de 0.60 vatios por kilogramo, y recientemente, la Oficina Federal de Protección Radiológica de Alemania ha publicado una lista de teléfonos inteligentes actuales, que generan un nivel peligroso de radiación, para que los usuarios de estos modelos tomen las debidas precauciones.